¿Hay una dimensión sobrenatural? ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Los milagros de sanidad son reales? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. He esperado mucho tiempo a este invitado, porque cuando era niño escuchó la voz de Dios. Y Dios lo llamó para ser un líder de adoración. Este hombre pasa 8 horas al día adorando a Dios. Él pagó el precio y ustedes recibirán la gloria que emana de este hombre al cantar. Es más, las personas son liberadas de todo lo que puedan imaginar. Tienen experiencias sobrenaturales. Son físicamente sanados, son espiritualmente sanados. Toda adicción en la que puedan pensar no puede con el calor de la unción. Y mi invitado, muchos de ustedes están familiarizados con Eddie James. Su CD es el número 3 en las listas de gospel. Eddie. Lo que me intriga mucho sobre ti es que cuando eras un niño fuiste salvado y escuchaste la voz de Dios. ¿Qué te dijo él? Bueno, nunca lo olvidaré. Cuando el Señor habló conmigo tenía 8 años. Entregué mi vida a Jesucristo y al momento de hacerlo, escuché al Señor decir, «Voy a usarte. Tú serás un ministro del Evangelio. Vas a ministrar con música. Tú escribirás música». Y te llevaré a todas las naciones. ¿Fue una voz interna o fue audible? Escuché su voz. Fue como si todo en la habitación se apagara y solo escuché la voz de Dios como si fuera mi padre llamándome. Y solo escuché la voz de Dios. Muy bien. ¿Y qué hace un niño? Yo puedo decirte lo que un niño hace. Él va con su madre y se lo dice. ¿Qué dijo ella? Sí, bueno... Ya sabes, le dije a mi padre primero cuando estaba en el auto con él de camino a casa y él dijo, dile a tu madre lo que me dijiste. Cuando le dije, ella se emocionó. Ella había recibido una profecía cuando yo estaba en su vientre, solo que aún no se le notaba. Pero un hombre vino de África y eligió a mi madre del coro en el que estaba y le dijo estas palabras exactas. Y ella lo escribió en una tarjeta y ella la sacó de su Biblia cuando le dije esa tarde. ¿Sabes? Por lo poco que escuché sobre tu mamá, puedo ver que ella es tu heroína. En realidad lo es, dime la verdad. Sí, más. Puedo decirlo por tu sonrisa. Naomi es poderosa en el nombre del Señor. Ella es mi ancla. ¿Sabes? No tenemos mucho tiempo para repasarlo, pero tú has visto muchos milagros en casa porque no tenían mucho. Viste comida materializarse, viste sanidad, viste... Eso fue natural para ti. Sí, hubo un tiempo en el que mi familia tuvo momentos de lucha y durante esos días el Señor me mostró la fe a través de una vida de oración y de mi madre y cómo el Señor le respondía. Y mencionaste a lo de la comida. Nunca lo olvidaré. No teníamos comida en la alacena y ella nos sentó alrededor de la mesa y puso las ollas en la estufa como si tuviera algo que cocinar. Pero yo sabía, porque había estado ahí, que no había comida en el refrigerador o en la alacena. Y el timbre sonó después de orar. El timbre sonó y me giré en mi asiento para ver qué iba a pasar, porque mi madre estuvo en el espíritu todo el día. Ella fue a la puerta, abrió la puerta y había 12 bolsas de comida alrededor de nuestra puerta. Escucha. ¿Crees que eso es algo?
vio a su mamá orar por gasolina cuando la necesitaban para usar el auto y él vio la aguja del marcador subir, subir. Sí, absolutamente. Mira, él vio tantos milagros de niño. Por favor, yo no distinguía entre mi mano izquierda de la derecha cuando era niño. Pero espera a que oigas esta canción de Eddie James. Verás, debido a que la obtuvo de una visión abierta del cielo. Y escuchó bebés abortados y bebés que murieron jóvenes. Y en realidad tienes una gran carga por los bebés abortados. Y cuando ellos cantaban, es esto que oíste, usaste un es da-da-da, explica sí. Eso. Una visión abierta en Gadsden, Señor, Alabama, la casa del pastor. Preparándome para la reunión, y entré en esa visión, y oigo esta canción llamada Te Necesito. Y hay una parte en esta canción que ni siquiera tuvo sentido para mí al principio. Solo era... Da, 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 da. Y dije, ¿qué es esto? Y el Señor me llevó a un lugar donde estaban unos niños que cantaban. Y muchos de ellos fueron abortados. Algunos murieron en aborto natural, algunos murieron jóvenes. Y ellos adoraban a Dios. Era un sonido de adoración de los niños. Te lo digo, te profetizo, tu hambre de Dios va a crecer al escuchar Te Necesito. My heart and my flesh cries out for the living God, yeah, for the living God. Incline your ear with trembling and tears from yearning to the throne of grace to seek your face. I'm burning, longing for you. For nothing and no place, no one else will do. I need you, I need you, I need you, I need you. For you satisfy, yeah, the longing inside. I need you, I need you, I need you, I need you. For nothing and no place, volvemos a Es Sobrenatural.
Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones. Y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de $15. Fuera de Estados Unidos son $10 adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com/1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com/1346. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, Sid Roth aquí con Eddie James. Y él hace lo que debe hacer naturalmente. Dice que el gentil debe provocar al judío celos, pero esto es ridículo. Tú ves ángeles todo el tiempo, parecen humanos. Dime sobre ese ángel, el mismo con el que sigues encontrándote. Es interesante, es mi padre. Cuando trabajaba con él en la construcción, qué bien, íbamos a comer a lugares y este ángel solo se presentaba. Y la primera vez este ángel vino. Vino en forma humana, como un hombre de edad mediana. Y él habló conmigo y dijo: tú fuiste ungido por Dios para una gran obra y vine a visitarte e impartir unción en tu vida. Y cada vez que me presento, imparto cosas en tu espíritu. Solo imparto. Y cada vez que él te visita, él imparte cosas en ti. Muy brevemente, dime sobre el ángel que fue bombero, que apagó el fuego. Oh, por Dios. Tranquilo, solo era un chiste. No, esto. Estábamos en Maine, Charleston, Maine. Íbamos hacia Pensilvania. Y a la mitad de la noche, el autobús se descompuso y había fuego detrás del autobús. Yo trabajo con personas jóvenes que rescatas de la calle. Cuido a 40 de ellos de tiempo completo y todos estaban en el autobús conmigo. Y los bajé del autobús y los formé parados a un lado del camino. No teníamos extinguidor, no sabía qué hacer. Este tipo aparece. Se detuvo a un lado del camino, tomó su extinguidor, fue detrás del autobús, apagó el fuego, subió a su vehículo y se fue. Luego él no nos dijo una sola palabra. No dijo, está bien, ¿cómo están? ¿Está todo bien? Ya sabes, no dijo nada. Solo vino y apagó el fuego y yo estaba sentado y vi suceder todo. Mi mente estaba asombrada. Sé que Dios envió ese ángel para cuidarnos. Y ellos estaban... Tengo que saberlo. Los jóvenes, ¿qué impacto tuvo en ellos? ¿Se dieron cuenta de que era un ángel? Todos se asombraron. Ellos solo... ¿Qué fue lo que pasó? Sé que ustedes se sorprenderían también al verlo. Sí, fue absolutamente maravilloso porque ninguno sabía qué hacer, pero se sintió una paz de otro mundo. Cayó en nosotros cuando él apareció. No había temor. No había, solo fue, sabías que Dios vino a rescatar a sus hijos. Y muchas de tus canciones vienen como algo sobrenatural, como un sueño. Por ejemplo,
La canción que van a escuchar vino de un sueño en el cual, literalmente te digo, vas a escuchar a Jesús cantando sobre ti. Oh, and I am Jehovah, and I am your king. I am Messiah, David's offspring. I am your high priest, and I am the Christ. I am the resurrection. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Como resultado de una herida en la espalda, he sufrido más de 34 años. Estaba viendo un episodio de Es Sobrenatural sobre la sanidad, y de inmediato mi espalda fue sanada. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso en Es Sobrenatural. ¡Qué poder! Y sabes, no es solo la buena música, aun cuando él ha ganado toda clase de premios por su música. No es eso. Es la unción, las personas son liberadas. Dime sobre alguien que fue liberado de la homosexualidad. Había un joven de nombre Kegan Wesley. En un gran mover de Dios en Louisville, Kentucky, años de ser abusado y violado por otros hombres, y se entregó a ese mundo. Pero a través del poder del Espíritu Santo, vino a nuestra reunión y Dios lo liberó y lo hizo libre. Es una de las voces más poderosas hoy. Lo es. ¡Eso es normal! Quisiera que todos fueran normales. Dime sobre la persona que estaba paralizada de la cintura para abajo. Bien, cantaba esta canción llamada Jesús lo dijo y habla sobre cómo de tu vientre fluirán ríos de agua viva. Dirigíamos la adoración y mientras dirigíamos la adoración, este caballero a quien conocí antes de que cayera, él cayó por varios peldaños de una escalera y estaba paralizado de la cintura para abajo. Él vino al servicio esa noche y se alababa grandemente en el lugar. Él ve a su esposa y dice, tengo sensación en mis piernas. Podía sentirlo en sus piernas, así que hubo un estallido de alabanza. Y luego se levantó, comenzó a caminar y luego a correr. Tomó esa silla de ruedas, comenzó a empujarla por el lugar. Luego levantó la silla de ruedas. Sabrás que experimentamos al Espíritu Santo ese día. Fue una locura. ¿Una dama en verdad perdió 90 kilos al instante o...? Sí. En el servicio de esa noche está documentado, ¿sí? ¿Tú lo escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo? ¡200 libras en un servicio! Fue liberada de un problema en su cuerpo. Justo ahí, los 90 kilos salieron de esa mujer. Estábamos adorando, no estábamos imponiendo las manos ni nada. Personas sanadas de cáncer, adicciones, drogas.
Sí, ¿alcohol? Señor, sí. ¿Por qué hay una fuerte unción en ti para que las personas la obtengan y sufren de abstinencia? 95% de los jóvenes que alcanzamos y adultos que son liberados en las reuniones sin abstinencia. Hablo sobre heroína, cristales, cocaína, crack, al instante eliminados de sus vidas. Y en 4 pulgadas menos una pierna. ¿En realidad viste la pierna crecer? ¿La viste? Sí, la vi. Locura. Te enseño. Sí. Meshuga. Es hebreo para locura. Meshuga. Meshuga. Sí, meshuga. Sí, adelante. Suena como algo que mi abuela solía decir. Meshuga. Meshuga. Te digo, fue poderoso. Fue poderoso. Es más, fue como si fue entonces oraron por él. Vi la pierna salir. Sí. Sí. Comencé a saltar cuando vi eso, sí. Bien, quiero que vayas al set de la música y quiero que te alistes para algo que será una de las maravillas de tu vida. Créeme esto, esta canción se llama Rúa, que es hebreo para grito. Y cuando Eddie termine esta canción, ¿recuerdas lo que sucedió a las paredes de Jericó cuando gritaron? Sí, bueno, ¿recuerdas lo que le pasó a Goliat cuando David corrió gritando hacia él? Eso le sucederá a las paredes de tu vida. Necesitas un milagro. Decide qué milagro necesitas. Y cuando Eddie termine esta canción, quiero que grites por todo lo que vales y recibirás liberación. Te diré, ¡liberación! ¡Rúa! There's a shout on the inside of you that will tear down the walls that stand between you and your promise. I want you to stand up on your feet. I want you to put your hands together. And I want you to release that sound. I want you to release that shout that's inside of your belly. It is time for the walls that stand between you and what God has promised you to fall tonight. And there's a shout in your belly. I want you to release that right now as we praise the name of the Lord. Come on, put your hands together and say, a shout of victory over the enemy. Rua, rua, rua. The Jericho walls are falling and giants are slain. Say rua, rua, rua. A shout of victory over the enemy. Rua, rua, rua. The Jericho walls are falling. Come on, everybody, help me shout rua, rua. A shout of victory over. Say, I lift the praise, I raise it high unto the King. I made you believe today that He is alive. He took the keys of death, hell, and the grave. He rose with all power, and through Him I'm saved. Now release a rural shout in your living room. Those that are watching by television, you release a shout in your kitchen. You begin to declare that victory is yours in the name of the Lord. Come on, help me say this. Rua, 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 rua. A shout of victory over the enemy. Rua, 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 rua. Jericho walls are falling. Come on, help me say this tonight. Rua, rua, rua. Shout a victory over the enemy. Rua, rua, rua. The Jericho walls are falling. Come on, everybody, say rua, rua. A shout a victory over the enemy. Rua, rua. Hey, lift your voice and shout rua, rua. That's a shout a victory over the enemy. Praise.
time to change. Let me ask you a question. Who is this King of Glory? Who is the King of Glory? Who is the King of Glory? Oh, who are? Who is your deliverer? Who is your redeemer? Who is your savior? Somebody shout, who are? He's the conquering. Celebrate him if you believe it tonight. I lift the praise and I raise it high unto the King. I declare tonight that Jesus is alive. He took the keys of death, hell, and the grave. He rose with all power. Through Jesus I'm saved. Say, the devil is defeated. ¡Padre, bendito, bendito de la historia! Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Crecí en un hogar lleno de pobreza y abuso con drogas y alcohol presentes, pero Dios usó tu programa de televisión para llevarse el dolor de mi pasado y darme una nueva esperanza para mi futuro. He aprendido mucho de personas que has invitado al programa. Ahora soy libre y camino en lo sobrenatural de Dios todos los días. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Los ángeles existen? ¿Los milagros de sanidad son reales? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural.